Seher está huyendo de Yaman. La felicidad constante entre Seher y Yaman fue reemplazada por el caos. Con el lavado de mente de Sual, Seher se volvió paranoico. Seher, que cree que Yaman es un asesino, ahora está seguro de que la persigue. Por eso debe escapar de Yaman y salir del peligro. Para ello, Seher se refugia en el Dr. Aziz, complicando aún más las cosas. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Yaman se volvió loco. Al darse cuenta de la ausencia de Seher al poco tiempo, Yaman toma medidas para buscarla. Yaman, que pronto se entera de que Seher está con Aziz, se vuelve loco de ira. ¿Con qué derecho Aziz llevó a Seher a su casa? ¿Qué está pasando con todo esto? Aunque Aziz quiere explicarle la situación a Yaman, todo lo que Yaman quiere es a Seher. La actitud de Yaman asusta a Seher. Yaman debe encontrar de alguna manera a Seher y decirle la verdad. Sin embargo, esta situación no es nada fácil. Si bien incluso Aziz está confundido acerca de Yaman, la situación de Seher es bastante normal. Yaman ahora sufre los grandes errores que cometió en el pasado. Santo peligro. Aunque Yaman sigue buscando a Seher a pesar de todo, los problemas de Sual no quedan de brazos cruzados. El objetivo de Sual es eliminar de alguna manera a Seher. Sin embargo, las cosas no acabarán solo con Sual. La intersección del oscuro pasado de Aziz y Yaman llevará las cosas a una dimensión diferente. El lado de Seher es muy importante aquí. Sin embargo, Seher se pondrá del lado de Aziz debido a su pérdida de memoria y a lo que recuerda sobre Yaman. Si bien esto pone a Yaman aún más fuera de control, también demuestra que habrá un gran punto de ruptura para el dúo en los próximos episodios. Seher cree que Yaman es un asesino. La serie entró en un ciclo inextricable con pérdida de memoria. En este ciclo, vemos que Seher y Yaman se llevan bien por un tiempo. En el otro episodio, por el contrario, hay una ruptura entre ambos. Entonces, ¿cuánto tiempo continuará este escenario? ¿Qué nos espera en el próximo episodio de la serie? La verdad que asusta a Seher. Después de que Sual envenenó a Seher, Seher lentamente comenzó a recordar el pasado. En lugar de recordar los buenos momentos con Seher Yaman, recuerda constantemente los días malos. Uno de ellos fue el día en que Seher y Yaman se enfrentaron sobre Kebsar. Seher recordaba este día de manera muy diferente por lo que le dijo Sual. Lo que Seher recuerda es que se encontraron cara a cara con Yaman. Yaman le apuntó con un arma. Entonces Seher piensa que Yaman quiere matarla. Lo que Seher no puede recordar es por qué pasó todo esto. ¿Por qué Yaman quería matarlo? El asesino de mi hermana es Yaman. En este punto, Seher recordará recuerdos aún peores. Lo que Seher recordará es que Yaman fue un asesino que mató a su hermana. Seher tendrá mucho miedo con esta verdad. Buscará una oportunidad para escapar o vengarse ocultándole lo que sabe a Yaman. En este punto, las cosas llegarán a un punto muy, muy crítico. La vida de uno de Seher y Yaman está en peligro. Es un punto tan crítico que incluso podría causar que uno de los dos pierda la vida. Aunque las cosas van bien entre Dujgu y Ali, las situaciones familiares nunca terminan. Después de la muerte de Yasemin, su madre también empezó a sufrir depresión mental. Dujgu no sabe si sentir lástima por su hermano o por su madre. ¿O debería entristecerse al saber que se ha estado culpando en vano durante años? Lo único que salvará a Dujgu de toda esta situación es el amor de Ali. La pareja solo puede encontrar la felicidad el uno en el otro. Seher dejará a Yaman. Es imposible tener suficiente del romance entre Seher y Yaman. El pie torcido de Seher, el abrazo de Yaman y sus toques románticos. Las cosas van bastante bien entre los dos. Sin embargo, esta belleza es un presagio de la calma que precede a la tormenta. Muy pronto las cosas se complicarán. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera? Plan malvado. Aunque las cosas van bien entre Seher y Yaman, este proceso no durará mucho. El principal responsable de esta situación es Sual. Sual, que constantemente engañaba a Seher, la confundía aún más con alguien disfrazado de policía. Seher se enteró de que le disparó a Yaman. Pero todavía no sabe por qué sucede esto. En este punto, Seher continuará con sus calumnias. Reabrirá la herida del pasado. El objetivo de Sual es culpar a Yaman por la muerte de la hermana mayor de Seher, Kebsar. De hecho, en el pasado, Seher disparó e incluso secuestró a Yaman debido a este trauma. Sual volverá a encender esta situación y complicará las cosas. Seher escapará de la mansión. Cuando Seher recuerde este trauma pasado, lo único que hará será lo mismo que hizo en el pasado. Seher se llevará a Yusuf con ella y abandonará la mansión. Yaman se sorprenderá de volver a encontrarse en la misma situación. En este punto, a la pareja le espera una decisión muy difícil.
Por otro lado, la ira de Yasemin empezó a disminuir un poco. Si bien las cosas van mejorando en la familia, esta vez Dujgu está entrando en una gran brecha. La tarea de sacar a Dujgu de esta difícil situación recaerá en Ali. Curará las heridas del corazón de Ali Dujgu una por una. Lo curará. Incluso si los asuntos familiares van negativamente, Dujgu logrará grandes avances en el mundo del amor. Seher se enfrenta al pasado. El enfrentamiento que estábamos esperando entre Seher y Yaman finalmente se produjo. Yaman le contó a Seher todos los errores que cometió en el pasado. Si bien Seher admiraba la franqueza de corazón de Yaman, las cosas volvieron a ser dulces entre los dos. Sin embargo, lo que confundió a Seher fue lo que le hizo a Yaman, más que lo que Yaman le hizo a ella. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Por qué le disparé a Yaman? El hecho de que Yaman le contara el pasado a Seher mejoró un poco las cosas. Sin embargo, el demonio Sual sigue revolviendo las cosas como una batidora. El objetivo de Sual esta vez es el gran evento que vivieron Yaman y Seher en el pasado. Si recordamos este incidente, Seher le disparó a Yaman en el pecho. Seher experimenta un gran shock cuando se entera de esta información sobre el pasado. Piensa por qué le disparó a Yaman. Sual interviene como de costumbre y confunde a Seher. Cree que Seher sospeche al decirle que Yaman debe haberte hecho algo muy malo para que hagas esto. El objetivo de Sual es volver a sacar a la luz este incidente del pasado. En otras palabras, recalentar el área donde Yaman disparó a la hermana de Seher y presentársela a Seher. Los problemas no paran. Este plan de Sual podría provocar una gran ruptura entre ambos. Lo que incluso puede complicar las cosas es que el médico pueda estar involucrado en este asunto. El médico malinterpretará los hechos y pensará que Yaman es el asesino. En esta etapa, el doctor Aziz puede planear secuestrar y salvar a Seher. Por otro lado, Yasemin continúa con sus líneas. Yasemin, que le dijo malas palabras a su madre, casi la arrastró hasta el borde del acantilado. Aunque Dujgu quiere detener a su madre, es posible que vuelva a ocurrir un trauma importante. El nombre por el que más sentimos pena es Ali. Los interminables problemas de Dujgu y su familia hacen que Ali nunca pueda conocer a su amor. Existe una maravillosa armonía entre Seher y Yaman en la serie. Los dos continúan acercándose cada día. Aunque Seher ve recuerdos negativos, también hay escenas que la harán sentir avergonzada. Por ejemplo, el camisón que usa y el perfume que usa para impresionar a Yaman. Seher no puede creer que ella haya hecho todo esto. Yaman está muy contento con su timidez. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Las pesadillas de Seher están aumentando. Seher le contó al psicólogo sus recientes pesadillas y le pidió consejo. El médico le pide que no piense en malos recuerdos y se centre en las cosas buenas. Sin embargo, el diablo Sual no se queda de brazos cruzados y sigue confundiendo a Seher. Sual, que constantemente